Nos encontramos en línea y grabando. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean a este espacio virtual organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, adscrito al Departamento de Historia. En esta ocasión estamos llevando a cabo nuestro ciclo de charlas enero-marzo 2024 bajo el lema La participación de la mujer en la construcción de la historia de Puerto Rico durante el siglo XX. Mi nombre es Josué Camaño Dones, asociado en investigación del Centro de Investigaciones Históricas y seré el moderador de la actividad en la mañana de hoy. Hoy nos acompaña la doctora Carmen Centeno Añezes, catedrática del Departamento de Español de la Universidad de Bayamón, y nos ofrecerá su conferencia titulada Nilita Vientós y la Contraesfera Pública en Puerto Rico, años 50 y 60 del siglo XX, a nombre del doctor Marcial Ocasio Meléndez, que en esta ocasión no nos puede acompañar porque tiene unos compromisos previos. Le damos la más cordial bienvenida a todos y a todas, y en especial a la doctora Centeno Añezes por haber aceptado la invitación a participar de este ciclo de actividades. En estos momentos los dejo con la compañera Magaly Cintrón Butler, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, para que haga la presentación formal de nuestra invitada. Magaly. Buenos días. Hoy contamos con la participación de la doctora Carmen Centeno Añezes, catedrática del Departamento de Español en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Obtuvo un doctorado en Filosofía y Letras con especialidad en Literatura del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en 2003. Ofreció la lección magistral del año 2013 en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, titulada Educación, Lectura y Democracia. Además, escribe ensayos periodísticos en Claridad, El Nuevo Día y Post-Antillano. Sus líneas de investigación abarcan los estudios puertorriqueños, la literatura del Caribe hispano, los estudios poscoloniales y culturales, los derechos humanos y la educación. Algunas de sus publicaciones más recientes son las siguientes: Intelectuales y Ensayo, libro 2017, Narradoras del Caribe hispano, libro 2018, Un flâneur literario, El ensayo híbrido de Eduardo Lalo, libro de 2021, y Marcio Veloz Mayolo y el mestizaje en el Caribe hispano, libro de 2022. En cuanto a la charla de hoy, se presentará el pensamiento y la obra de Nilita Vientós Gastón, particularmente durante los años 50 y 60 del siglo XX. Esta letrada y abogada pertenecía a una contraesfera pública, como la denomina Nancy Fraser, que se oponía al colonialismo, a las censuras y mordazas y a la persecución de los disidentes en Puerto Rico. Hizo una gran labor en el periodismo, a la vez que trabajaba en el Departamento de Justicia, presidía el Ateneo Puertorriqueño y llegó a dirigir las importantes revistas Asomante y Sin Nombre, con lo cual se formó una gran red de intelectuales que unieron a Puerto Rico con América Latina. Ahora dejo con ustedes a la doctora Carmen Centeno Añezes. Adelante, por favor. Sí, muy buenos días a todos. Un placer estar con todos ustedes, todas, todas y todes. Y muchísimas gracias al Centro de Investigaciones Históricas, al doctor Marcial Ocasio, al doctor José Camaño y a usted por haberme acogido aquí y poder hablar de esta ilustre puertorriqueña, Nilita Vientós Gastón, que verdaderamente necesita más estudio, más divulgación y una protección particular para su casa, biblioteca que está en abandono ahora mismo. Bueno, además de eso, quería recalcar que voy a presentar un PowerPoint en el que vamos a poder leer lo que es la conferencia. Lo hice así para que pudiéramos guiarnos y no se perdieran nada. Y vamos a hablar de su labor mediática en el periodismo, que comienza a finales de los años 40, según la recopilación que hizo la Universidad de Puerto Rico a comienzos de los 60, y vamos también a ver a Nilita enfrentada a distintas pugnas. Entre ellas, por eso es que hablo de que ella pertenece a la contraesfera pública. Pero antes de eso, perdónenme, antes de entrar en eso, quiero mencionar algunas personas estudiosas de su obra. Carmelo Delgado Cintrón, quien ha estudiado su obra jurídica y el pleito de la lengua. A Vibeke Betances, profesora de Mayagüez, que escribió sobre el pensamiento nacional de Nilita. Arcadio Díaz Quiñones, naturalmente nuestro célebre Arcadio Díaz Quiñones, que trabajó con ella.
escribió Los años sin nombre, Efraín Barrada, que habló de su vestimenta, a Sonia Canetti, que reflexionó sobre su importancia en la vida cultural en 80 grados, a Jesús Manuel Hernández, que hizo un libro excepcional sobre sus años en el Ateneo, a Mario Negrón, que estudió las letras en la ciudad letrada, a Silvia Álvarez Culbero, en quien Damas con sombrero estudió su tiempo histórico, a Luis Nieves Falcón, quien fuera presidente de la Casa Nilita Vientos Gastón, además de otras personas como Carmen Dolores Hernández, Gervasio García, Vanessa Droz y otras, y entre otras más que he leído que han hecho comentarios sobre la obra de Nilita Vientos Gastón. Pero voy a pasar a la presentación. Vamos a ver si la ven. Pasa que aquí no la veo yo. Aquí. Pero hay que quitar este. Perdonen un momentito. Este que está aquí. Bueno, este es el nombre, Nilita Vientos Gastón y la Contraesfera Pública. Ya mismo explico lo que es la Contraesfera Pública. Pero comencemos con una reflexión de Pierre Bourdieu. No hay democracia efectiva sin verdadero contrapoder crítico. La tomada del libro Intelectuales, Política y Poder. Sin contrapoder crítico, definitivamente que no hay democracia. Entonces, estas notas que voy a presentar ahora están tomadas del libro de Luis Nieves Falcón, Los pasos de Nilita. Él escribió varios libros sobre Nilita y fue director, como señalé, de la Fundación Nilita Vientos Gastón. Ella nació el mismo año en que se funda la Universidad de Puerto Rico, en San Sebastián, Puerto Rico. Luego, más adelante, la familia se muda a Cuba, pasa poco tiempo allí, luego va a Estados Unidos y regresa a Cuba brevemente. Esto en los años 20, pero inicia estudios en los años 20, derecho en la Universidad de Puerto Rico, de donde se gradúa en el 1926 como abogada. Y establece una oficina privada como abogada notaria en el 1927. En 1938, pues obtiene un gran logro y es que es nombrada oficial jurídico y ayudante del programa general en el Departamento de Justicia, como primera mujer abogada que ocupa un cargo en esta institución. Es decir, que Nilita fue una mujer de avanzada, una mujer que incursionó en la vida pública de forma prominente y en espacios que habían sido siempre androcéntricos, espacios masculinos, totalmente masculinos. En 1942 trabaja en el importante caso de los 500 acres, que pretendía, este caso pretendía ponerle coto al número de cuerdas, que el número de cuerdas que se pudiera tener o de acres que se pudiera poseer, pues no fuera infinito, sino que hubiera un control sobre los monopolios que había en la isla. En 1943 propone una ley para que la enseñanza en Puerto Rico se lleve a cabo en español. Esto no es muy conocido, es más conocido el pleito de la lengua que se dio años más tarde, que tiene que ver ya con el mundo jurídico. En el 1945, con el auspicio de la Asociación de Mujeres Graduadas de la UPR, funda y dirige junto a otras colegas letradas como doña Margot Arce de Vázquez. Según dice Luis Nieves Falcón, según dice María Solá, según dice Arcadio Díaz Quiñones, en la publicación de última publicación de Sin Nombre, que funda la revista Asomante, que tiene un programa muy particular. La revista Asomante fue muy importante no solo por sus publicaciones, sino porque fue una especie de centro cultural casi. En 1946 fue electa presidenta del Ateneo Puertorriqueño, nuestra más antigua institución que fuera fundada, entre otros, por Alejandro Tapiz Rivera, Manuel Saburo, José Julián Acosta. En 1948 sucede algo, y es que a los 2 años de Nilita haber sido nombrada como presidenta del Ateneo, cargo que ocupa que ninguna mujer había ocupado antes,
se da la ley de la mordaza a los 2 años. Y entonces, Vientos Gastón decide oponerse a la ley de la mordaza y crear actividades en el Ateneo que le van a costar que más adelante se lo hiciera una carpeta política por su oposición a la llamada ley de la mordaza. Y en el 1954 se le crea una carpeta como persona subversiva. En el 1965 obtiene un gran triunfo, que claro, es un triunfo que es la culminación de muchas luchas, pero como la de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, la de la misma esposa de Luis Muñoz Marín, que luchó a favor del idioma, gana el pleito de la lengua que decreta que en el sistema judicial y en los pleitos se llevarían a cabo en español. Y sobre esto podemos leer a Carmelo Delgado Cintrón, quien ha trabajado mucho el tema, Los saberes jurídicos de Milita, cultura y abogacía en una mujer libre e independiente en el mundo colonial. En el libro 12 conferencias y una palabra de Luis Nieves Falcón. Si estoy yendo muy rápido, me avisan, por favor. Me dicen si estoy yendo muy rápido. Está todo muy bien, profesora. Sigue Ah, muchas adelante. gracias. Bueno, pues esto es sobre su vida a grandes rasgos para adentrarnos en el pensamiento de ella. Están por muchos años en la revista Asomante, perdónenme un segundo, en la revista Asomante desde el 45, como dije, por muchos años, pero resulta que a fines de los 60 surge una serie de disputas porque Nilita era la directora, pero supuestamente estaba incluyendo personas de otras ideologías diferentes y en la asociación deciden tener un pleito contra ella. Les deciden imponerle una junta que fuera la junta la que iba a controlar los trabajos que allí se publicaran. O sea, su función de directora pues iba a ser una función hasta cierto punto servil, según Nilita. Así lo narra ella en uno de sus escritos. En 1986 culmina su trabajo, perdón, por eso es que funda la revista Sin Nombre en 1970 y se pone en contacto con numerosos intelectuales de América Latina. Dicho sea de paso, muchos intelectuales que estaban en Asomante pasan a la revista Sin Nombre. Efraín Barradas empieza a trabajar en la revista Sin Nombre, que es uno de los intelectuales que con más frecuencia publicó en ella. Publica también Ángel Chueco Quintero, publicaba también José Luis González en Asomante. Aquí publica Arcadio Díaz Quiñones y otras personas más que vamos a mencionar ahorita. En 1986 culmina su trabajo en la revista y muere en San Juan en el 1989. Vamos a seguir aquí ahora. Vamos a ver qué libros Nilita publicó. La introducción a Henry James. Nilita era un amante de la cultura literaria inglesa y es que vivió también en Estados Unidos, ¿no? Aprendió muy bien el idioma. Impresiones de un viaje, son libros de los años 50. Los comentarios a un ensayo sobre Puerto Rico de 1964, Un pueblo en la encrucijada. Este es un libro hecho por Roberto Rezas Benítez y Celeste Benítez. Al que ella responde. Nilita tenía una pasión por la vida pública y ella intervenía. Hasta cierto punto la podemos comparar con Luisa Capetillo, que fue una mujer que también intervino en la vida pública, aún siendo obrera, líder obrera, sindicalista, y se debatió con Mariano Abril a comienzos del siglo XX. El mundo de la infancia, que son unas breves memorias de ella, en la que habla de que fue hereje desde pequeña, los apuntes sobre teatro. Pero hay una obra muy importante de Nilita, y esto pues ya muchos lo conocen, tal vez para algunos de ustedes sea como una especie de repaso. Son los ensayos publicados en distintos medios de la prensa, sus columnas de índice cultural, que en realidad son ensayos catalogados así por Concha Meléndez, por Carmen Dolores Hernández, dos figuras importantes en nuestra cultura puertorriqueña y literaria. Y la Universidad de Puerto Rico le publicó 6 tomos. ¿En dónde se publicaron estos ensayos? Pues en El Mundo, en Puerto Rico Ilustrado, en Asomante, El Diario de Puerto Rico, El Imparcial, El Nacional de Caracas, Cuadernos Americanos, y me parece que me faltan algunos lugares académicos en los que ella también publicó.
Vamos a ver los años 50 y 60. Perdónenme un momentito, por favor. Los años 50 y 60 forman el contexto histórico. ¿Lo ven bien? ¿Lo pueden ver bien? El Sí. contexto histórico de la labor de Nelita Vientos Gastón. Y es que ya en estos años ya se habían expropiado, en los años 40, ya se habían expropiado las tierras para construir bases militares. Y esto lo presenta muy bien Carlos Hernández, profesor del recinto de Mayagüez, en su libro Pueblo Nómada, que lo dedica sobre todo a Aguadilla, pero también nos da la introducción sobre las bases militares en Puerto Rico. Y recuerden que se hace esto en detrimento de la soberanía alimentaria del pueblo de Puerto Rico, porque se cogen estas tierras que antes estaban sembradas con frutos menores, por ejemplo, en el pueblo de Aguadilla, o sea, del pueblo de Aguadilla, con frutos menores, y se utilizan entonces para la militarización. El Estado Libre Asociado es proclamado en 1952, pero en 1950 ya habíamos tenido la revuelta nacionalista. Y algo muy importante es que la ley de la mordaza se decreta en el 1948 y el Estado Libre Asociado se aprueba bajo la ley de la mordaza. Como dice aquí, esto lo pueden buscar en el libro de Francisco Escarano, 5 siglos de historia, y naturalmente en el de César Ayala y Rafael Bernabe, que trabajan el siglo, el Puerto Rico americano. Pedro Albizu Campos, llevado nuevamente a prisión, es una figura muy importante, pero me alegro de mencionarlo, no es tan mencionado en la obra de Nilita, en la obra escrita, pero ella sí participó defendiendo a don Pedro Albizu Campos. En 1955, es que era por la censura posiblemente, hay muchas cosas que se dieron por la censura. En 1955 se fundó el Instituto de Cultura. Dicen César Ayala y Rafael Bernabe, por una política puertorriqueñista de cierta ala del PPD. Y eso se estudia tal vez con más profundidad en el libro de Catherine Marsh sobre la Divideco y estos años 50. Y como parte del contexto histórico, pues tenemos que en estos años son de una gran emigración. Que emigraron 1,000,000 de habitantes. Hay una película que es formidable, tiene como 30 años ya, pero la considero formidable, Operation Bootstrap. Me parece que la hicieron en Hunter College, que presenta a los puertorriqueños yéndose masivamente, sobre todo los campesinos. Y recuerdo también que una de las cosas que leí en un artículo de la revista de Ciencias Sociales fue que estos campesinos se van, algunos directamente de sus pueblos, por ejemplo, desde Naranjito. Y amanecen de la noche a la mañana en una ciudad como la ciudad de Nueva York. La isla, en los años 50, la isla también recibe el impacto de la Revolución Cubana. Se funda el Movimiento por la Independencia en 1959. Se sigue implantando la industrialización de la isla, que comenzara, como dije anteriormente, en detrimento de la agricultura y de la soberanía alimentaria. Están funcionando las bases. Hay temor a veces a que en la Guerra Fría suceda algo, que caiga una bomba. En el pueblo de Aguadilla se decía, según me contaba mi madre, que si había que sacar, si había que evacuar el pueblo, pues los primeros que salían era el ejército norteamericano y después el pueblo. Se lucha por el español. Ya sabemos que mencioné que en 1965 Nelita Vientos Gastón ganó el pleito del idioma. Unas palabras de Arcadio Díaz Quiñones de La Memoria Rota, que es un libro inolvidable y un libro central en nuestra cultura, un ensayo extraordinario. Nos recuerda a él que el poder militar estaba legitimado en la Universidad de Puerto Rico y las Fuerzas Armadas se confundían teórica e institucionalmente. Estos fueron los años, los 60, también de luchas estudiantiles contra el servicio militar obligatorio, contra el ROTC. Se fundó la Federación de Maestros, la Federación de Universitarios por Independencia y la Asociación de Universitarios por Estadidad. O sea que había grupos disímiles de estudiantes peleando y luchando en la universidad. Nilita Vientos Gastón fue expulsada de la institución del Ateneo por sus posturas en defensa de la disidencia política en el 1961.
Y aquí podemos hacer alusión al libro de Jesús Manuel Fernández, Nilda Vientos Gastón y la legitimación de las disidencias en el Ateneo puertorriqueño. Es que Nilda llegó a organizar, como mencioné anteriormente, distintas actividades para discutir la ley de la Mordaza. Y el Ateneo se convirtió pues en un centro definitivamente de disidencia, en un lugar que era significativo. Aquí vemos una foto de Nilita, hermosa Nilita, hermosa Nilita. Se ha hablado mucho de la vestimenta de Nilita, de que Nilita era agresiva en su vestimenta. Yo la encuentro hermosa, tal vez porque soy un poco vanidosa y me encanta la ropa bonita, pero la cuestión es que Nilita vestía hermosamente. Y me parece que vestir hermosamente le otorgaba elegancia. Es que también le gustaba la costura. Me parece importante decir que le gustaba la costura. Ni la costura, ni los niños, ni el saber están contrapuestos. Aquí la vemos con su sombrero. Algo que no era común utilizar, pero muy hermosa, elegante, Nilita. Bueno, voy a dar la definición de contraesfera pública que hiciera Nancy Fraser, que la define ampliando el sentido que le había dado Habermas, que es quien trabaja lo de esfera pública. Pero ella pensó que este término había que ampliarlo, que había que añadirle las mujeres, que había que añadirle los afrodescendientes, las minorías de género, los trabajadores, los pobres. Y yo le añado a Fraser los colonizados en los imperios o países hegemónicos. Aquí tenemos las referencias, Repensando la Esfera Pública, una contribución a la crítica de la cultura actualmente existente en Ecuador Debate. Es decir, son las minorías que no siempre tienen la misma ideología, pero están en una misma posición frente al Estado. Aunque Nilita pertenecía al mundo letrado y el mundo letrado puede ser una élite, ella asumía posiciones contestatarias al colonialismo vigente en la isla, a las censuras de libros, a las censuras religiosas, a las políticas, a la visión de que la iglesia podía ser parte del Estado. Ella creía en la separación total de iglesia y Estado. Y claro, siempre se expresaba en su columna. Empresarse en el mundo mediático equivale a tener a desempeñarse públicamente, a ser una figura pública. Y ella lo era porque todas las semanas publicaba una columna. Y no solamente publicaba una columna, sino que intervenía en disputas, en diversas disputas, como las disputas por la presencia religiosa en el Estado, como la disputa de la lengua, o a la disputa de las disidencias, como el propio periodismo. El propio periodismo era crítica del propio periodismo y por eso a veces mudó su columna a otros periódicos. Y claro está, en el ensayo, hasta fechas muy recientes, quienes han intervenido, el ensayo ha sido un género muy androcéntrico. Cuando hablamos de interpretación cultural, nos referimos casi siempre a interpretaciones como las de José Luis González, a interpretaciones como las de otros, en sudarismo de Pedreira, por ejemplo, pero casi nunca hablamos de una mujer que sea una intérprete cultural. Nilita fue intérprete cultural definitivamente, pero no ha sido estudiada así, no ha sido inserta en el ensayo de esa misma forma. Eso fue lo que yo traté de hacer en el libro Intelectuales y Ensayo, aliarla a los ensayistas tradicionales, como Eugenio María de Hostos, por ejemplo, el propio Arcadio, que es un extraordinario ensayista, al mismo Rodríguez Julia. Bueno, por su ideología social y política como pensadora anticolonialista, se alió a varios puertorriqueños que componían la esfera contestataria. Aquí estoy hablando de Nilita, de la contraesfera pública puertorriqueña, académica o letrada, pero quiero señalar que para estudiar mejor esta esfera habría que remitirse a las cartas de ella. Y esas cartas las mandó a digitalizar Luis Nieves Falcón cuando fue director de la Fundación Nilita Vientos Gastón.
Entre las personas que componían esa contraesfera y que no necesariamente pertenecían al mundo académico, está don Juan Antonio Correger, Francisco Matos Paoli, que fue un miembro muy activo del Partido Nacionalista, doña Margot Arce de Vázquez, que sí era académica, Abelardo Díaz Alfaro, José Ferrer, José Emilio González, Monseñor Antulio Parrilla Bonilla, el propio Luis Neve Falcón, Eduardo Villanueva, Juan Martínez Capó y Nieves Padilla. Ya más adelante se reunirían intelectuales más jóvenes, como los distinguidos y prominentes estudiosos Arcadio Díaz Quiñones, Arturo Echavarría, Dulce López Baral y Efraín Barradas. Y por supuesto, aquí, tal vez por ser tan obvio, se me olvidó mencionar a Chuco Quintero, quien llegó a ganar premio en Sin Nombre. ¿Cierto, Chuco? Premio Sin Nombre por su trabajo sobre los tabaqueros, un trabajo extraordinario que sentó las pautas para una nueva historiografía puertorriqueña. Yo no olvido ese trabajo. Bueno, entonces pensemos también en Ilita y la esfera pública latinoamericana. Es que he pensado no solamente en esto de la contraesfera, perdón, pública latinoamericana, es que también pienso en la contraesfera pública latinoamericana y en la que llamó el distinguido intelectual chileno Eduardo Debes Valdés, quien estuviera en Puerto Rico, invitado por el profesor Rodríguez Berruff, en el término de redes intelectuales. ¿Cuáles eran las redes intelectuales de Lilita? Bueno, pues Lilita tenía una red intelectual mucho más amplia de lo que estoy presentando aquí, fenómeno que hay que estudiar, definitivamente. Pero voy a mencionar Arturo Islas Pietri, a Mariano Picón Salas, que también era de Venezuela, a Enrique Anderson Imbert, a Juan Bosch, que ya sabemos que era un opositor de la presencia estadounidense en República Dominicana, a Marta Traba, que escribió en contra de la dictadura, Ángel Rama, prominente intelectual que estuvo muy ligado a Puerto Rico, los dos, ambos estuvieron muy ligados, a Fina García Marrús, a Cintia Vitier, a Roberto Fernández Retamar, de Cuba, a Ernesto Cardenal de Nicaragua. Perdónenme, que es que no veo bien aquí porque tengo algunas fotografías aquí. Fernando Ainsa de Uruguay. Como dije, tomo el término de redes intelectuales de América Latina de Eduardo Valdés, de Valdés de Chile. Podría mencionar a otros intelectuales, pero sinceramente se necesita hacer mucho trabajo con las revistas. Ella logró tener canje. Leí con más de 80 revistas de otros países. El discurso contestatario mediático de índice cultural definitivamente impactó la esfera pública. Y les voy a leer este fragmento de mi libro Intelectuales y Ensayos y del ensayo Nilita Vientos Gastón, Pensadora de la Nación. Los ensayos periodísticos de Nilita Vientos Gastón, dedicados a la función, a los disidentes y la función del intelectual, la educación, las instituciones y el anticolonialismo, deben de leerse desde la crítica a los poderes del Estado, a la modernidad, como lo hizo años después Mignolo, el decolonialista, con su libro The Darkest Side of Renaissance. Con ello, su escritura de mujer irrumpe en el masculino campo letrado, insertándose a pesar de las objeciones y además también, perdóneme un segundo, es que no veo bien aquí. Un segundito, por favor. Bueno, mejor sigo en vez de buscar los papeles. La cuestión es que ella discute la cultura nacional y me parece que ella forma parte, me parece que Lilita debe ser contemplada como parte del pensamiento caribeñista, un pensamiento caribeñista tan elevado como el de Messe, tan elevado como el de Fernández Retamar, porque ella fue directora de la institución, así como Fernández Retamar lo fue de Casa de las Américas, y además tan importante ideóloga como el propio Fran Fanon, cuya lectura introdujo en Puerto Rico. Le hizo una reseña al libro de Fran Fanon,
su famoso libro de Fanfarrón, que ahora, si alguien me lo quiere repetir, ¿te acuerdas, Chuco, del Los libro? condenados de la tierra. Los condenados de la tierra, los condenados de la tierra. Un libro que leí en mis años estudiantiles y que no olvido nunca. Pues ella fue la introductora de su pensamiento. Aquí vemos la portada de un índice cultural. Son 6 tomos. A veces en la universidad, cuando hace especiales, los vende, todavía quedan, creo yo. Entonces vamos a pasar. Es que tengo un pequeño problema y es que tengo la barra. Vamos para allá, profesora. No sé, un momentito, por favor. Si tengo la barra arriba y no Un abajo, momentito. y no me atrevo a tocarla. Es que la barra se subió. Sí, estaba abajo y ahora me tapa aquí arriba. Bueno, aquí tenemos los ejes de su obra mediática, que revela su postura en la contraesfera pública. O sea, si queremos saber la opinión de Nilita sobre los temas relativos a Puerto Rico, tenemos que leer su obra mediática. Su obra mediática, es decir, índice cultural. Pero índice cultural tiene tanto una labor de crítica literaria sobre muchos extranjeros, autores ingleses, como otros temas, pero hay una serie de ensayos que están dedicados a la vida pública puertorriqueña. Hay un tema al que ella le dedica mucho tiempo, que es el tema de los intelectuales, y nos dice que su función, la cito, en una polémica que tuvo con Miguel Santín, que la función de los intelectuales es la de poner en tela de juicio las creencias y los valores de la sociedad, son los descontentos, los inconformes, los críticos, no por mero afán de criticar, sino por amor a los hombres. Y porque anhela una sociedad mejor. Una democracia no puede estar sin ellos. Cuando los combate, comienza a dejar de serlo. Y aquí vamos a ver una foto en la que aparecen algunos de los intelectuales no académicos con los que ella se codeaba. Bueno, Maldonado Denis sí lo era. Juan Mari Brás fue académico más adelante, pero en un comienzo trabajó como abogado. Pero por supuesto pertenecía al mundo letrado. También tenemos aquí a José Milton Soltero y a Rubén Berríos. No sé si lo están viendo, porque pasa que yo no lo veo en mi pantalla, a Rubén Berríos. Esta es una hermosa foto que encontré. Es decir, que está Nilita aquí lidiando con un mundo de hombres, pero muy respetada. Precisamente porque la autorizaba su título como abogada y también sus estudios de literatura que hizo en Estados Unidos. Fue también profesora de la Universidad de Puerto Rico. Entonces, otro tema, estoy hablando de los ejes de su obra mediática. La disidencia hacia una esfera pública no excluyente. La censura y la quema de libros por la iglesia. Anita fue una opositora de la censura. Y entonces se atreve a decir de manera muy abierta de que la excusa de que los libros eran pornográficos no justificaba la falta ni la quema de libros de ninguna forma. Y además pregunta, ¿quién determina si un libro es pornográfico? ¿Quién determina si un libro es pornográfico? ¿Quién determina si una película es pornográfica? Una cosa muy difícil de definir, por supuesto. O sea, que estamos viendo que ella se expresaba de forma muy abierta en una época en la que era difícil que una mujer se expresara así. Otra cosa que era su preocupación, las instituciones, pasar juicio sobre las instituciones. Y al comienzo de los 50, ella dice que no hay museos, ni conservatorios, ni orquestas sinfónicas, solo se publica muy poca obra literaria, son contadas las librerías. Y ningún periódico tenía un suplemento literario. Esta situación cambia porque definitivamente el Partido Popular hizo una labor cultural, se funda el Instituto de Cultura al que ella defiende después. Ya lo vamos a ver. El Ateneo puertorriqueño. El Ateneo es entre todas nuestras instituciones la de la tradición cultural más antigua.
y nos dice, ha tomado parte activa en los acontecimientos sociales y ha ayudado a formar la opinión pública. El Ateneo es ejemplo de convivencia donde han podido sobrevivir los sustentadores de los criterios más opuestos e irreconciliables. Me parece importante recalcar esto, porque Nilita no puede ser vista como una persona estridente. Nilita era una persona armoniosa. Fíjense ustedes que, o sea, que ella habla de la sobrevivencia de criterios opuestos e irreconciliables, pero sobrevivían en el Ateneo, porque se daban las pautas de sobrevivencia allí. No se trataba de presentar una sola visión. Nilita era muy ponderada, sobre todo en aquella famosa pugna entre occidentalistas y no occidentalistas. Otra institución sobre la que ella opinó, la Universidad de Puerto Rico, y que dijo, la universidad no puede mantenerse al margen de los problemas, porque si no, si se mantiene al margen, nuestra supervivencia como pueblo está en juego. Perdónenme un segundito. Nos dice, según apunta la doctora Margot Arce de Vázquez, una institución histórica sujeta al dinamismo temporal, a una geografía determinada, a una cultura concreta. Eso de que la universidad es aséptica o que la educación es aséptica, no puede ser. De hecho, estoy pensando, acordándome de Fernando Picó, que dijo años después en la publicación, me parece que del libro La Torre, editado por Silvia Álvarez, si no me equivoco. Que la Universidad de Puerto Rico se había puertorriqueñizado, poco a poco, calladamente, se había puertorriqueñizado. Entonces, vamos a lo próximo. Al Instituto de Cultura. Bueno, ella había opinado que no teníamos instituciones, pero en el 60 alabó la obra realizada por el ICP. Y de hecho, hace en este artículo una larga lista de todos los trabajos que hizo el ICP, es decir, que le dio el respaldo a don Ricardo Alegría. Lo único que en los años 80, ya cuando tenemos otras administraciones, se opuso a la disminución de la labor que hacía el Instituto de Cultura, que era puertorriqueñista, y a los recortes que ya se estaban dando por el neoliberalismo que había comenzado en los 70 y que afectaban sus programas, sobre todo los centros culturales de la isla. El Instituto de Cultura, la verdad que tenía una gran organización, o el respaldo de los pueblos de la isla, centros culturales en la isla. La Orquesta Sinfónica, bueno, pues defendió a la Orquesta Sinfónica porque también ella, eso no lo mencioné, pero Inirita era cantante. Inirita trabajó en ProArte Musical, entiendo que fue la fundadora, o por lo menos trabajó en la junta de ProArte Musical. Entonces, se manifestó a favor de aquellos músicos que exigían. Se negaron a tocar hasta que la Corporación Casal definiera con claridad y precisión los planes para organizar la orquesta permanente que le encomendó la legislatura. Es decir, que ella incursionó en la vida pública de una manera evidente, en las instituciones. No lo hace cualquier hombre ni cualquier mujer. Y aquí la vemos hermosamente ataviada, nada de agresiva, yo no la veo nada de agresiva. No encuentro nada malo en que una mujer pueda ser elegante o un hombre pueda ser elegante. La ropa es un arte. El pensamiento anticolonialista de Nilita, pues vamos a ver. Dice Nilita en 9 intelectuales puertorriqueños en la Comisión del Estatus que ninguna cultura puede seguir viviendo si su destino, político le es ajeno. Que la soberanía es la condición esencial para que un país salga de la ambigüedad y la confusión que caracteriza los aspectos de nuestra vida colectiva, donde casi todos viven preguntándose no cómo somos, sino si somos. Es decir, que Nilita era abiertamente anticolonialista. Y por supuesto, es por eso que la sacan del Ateneo, a pesar de que ella tenía una política de escuchar a los opuestos. Pero no a todo el mundo le gusta que se escuchen a los opuestos. Tal vez un mal de Puerto Rico al que podría aportar mucho la enseñanza de la argumentación a cómo es a construir un puertorriqueño más educado, un puertorriqueño que respete más los derechos humanos. En sus comentarios a un ensayo sobre Puerto Rico en la encrucijada de Roberto Arzás Benítez y Celeste Benítez,
Nita resalta que en este ensayo no se entiende el nacionalismo cultural. Y esto es muy importante porque esto sobre el nacionalismo cultural es una pugna que sigue a lo largo de todo el siglo XX y que tiene como una especie de estallido a finales del siglo XX y comienzos del XXI. Sobre todo con aquella división que hubo entre puertorriqueñistas y llamados posmos. Ahora yo creo que todos somos puertorriqueños, punto y se acabó. Entonces, aquí ella menciona la pobreza, la emigración. No le gustó el discurso de Resach ni de Benítez porque encontró que el discurso de ellos era un poco abstracto, que era abstracto y que había que mencionar de manera clara la emigración a Estados Unidos, el desempleo, la pobreza y la indecisión sobre el destino político de Puerto Rico. Que tampoco se decía nada del sistema educativo, ni del bilingüismo. El bilingüismo aquí era la imposición del inglés, no sencillamente dominar dos idiomas, la imposición del idioma inglés como lengua de enseñanza. Sobre la Comisión del Estatus que se formó con el propósito de pedirles la opinión a varios intelectuales en los años 60, mencionó que negar a Puerto Rico el derecho a ser país soberano es ir contra Puerto Rico mismo, estar fuera de la realidad de esta época que vive la desaparición de las colonias, o estos fueron años de desaparición de las colonias en el Caribe. Y habla de que Frank Fanon vio con lucidez esta situación de las culturas impugnadas. Y hace referencia a estos nueve intelectuales puertorriqueños que se negaron a estar en la Comisión del Estatus: Margo Arce, Tomás Blanco, Campos Parsi, Isabel Gutiérrez del Arroyo, Vicente Gengel Polanco, Lorenzo Omar, Manuel Maldonado Denis, Mona Lisa Marchán y José Antonio Torres Martino. Bueno, sobre los presos políticos también se manifestó. Es decir, que fue un activista intelectual muy grande. Se manifestó a favor de la libertad de Rafael Cáncer Miranda, de Óscar Collazo, de Andrés Figueroa Cordero, de Lolita Lebrón, de Irving Flores. Esto en el tomo 6. En reseñas de libros y comentarios literarios fue divulgadora del pensamiento de Frank Fanon, como dijimos antes, pero también de Pedro Enrique Ureña, de Guillermo de Torres, de Albert Camus, de Thomas Mann, de Federico García Lorca, de Emilia Pardo Bazán, de Ortega y Gasset, de Lord Byron, de José Martí, de Eugenio María de Hostos, de María Rosalía de Maquiel, de Juan Ramón Jiménez, de Pío Baroja, de Bertolt Brecht, de Alfonso Reyes, a quien le dedica el número de la revista, de Matos Fahor y Francisco Ayala y muchos otros. Actividades con la contraesfera pública no académica. Bueno, esto es bien importante porque ya vemos a Lilita fuera de la esfera académica. Y aquí se une a grupos con los que tiene una gran empatía ideológica y en el 1961 solicita que las Naciones Unidas incluya a Puerto Rico en la lista de territorios coloniales. En 1966 se une al Congreso Anticolonialista Puertorriqueño. En el 67 reclama que se devuelva el morro a Puerto Rico porque el morro está en manos federales todavía, entiendo yo. En 1968 participó en la marcha en contra del servicio militar obligatorio. De hecho, muchas personas fueron encarceladas por esto. En 1969 se une al Comité Sixto Albero y participa como oradora frente a la Corte Federal de los Estados Unidos, algo poco común en una mujer en esa época. En 1977, me estoy yendo un poquito más allá de 50 y 60, pero para llegar a dos cosas muy importantes, y es que se expresa a favor de la desmilitarización de la isla y apoya la excarcelación de Rubén Berríos en el 77 y la de Juan Mari Braz en el 78. Juan Mari Braz, fundador del periódico Claridad y, por supuesto, del Partido Socialista Puertorriqueño. En 1978 forma parte del comité que investiga el caso de Cerro Maravilla, en que fueron asesinados los dos jóvenes. Uno de ellos el hijo de Pedro Juan Soto, y el otro Soto Arribí, y el otro Rosado. Sigue como escritora mediática hasta 1984,
Y voy a terminar ya con unas palabras de Silvana Esculvero que me gustaron mucho. Distinguida compañera Silvana Esculvero, profesora emérita de la Universidad de Puerto Rico, que dice: posee una intelectualidad voluntariosa, empeñada en superar atrasos seculares y la infantilización decretada por los dominios colonialistas. Esto en su texto Dama con Sombrero, que fuera publicado en una antología de Nieve Falcón. Y culmino con las palabras de un gran defensor de la cultura y de las luchas nacionales puertorriqueñas, esta hermosa Nilita. Con las palabras del abogado y sociólogo Luis Neve Falcón, ex presidente de la Fundación Nilita Viento Gastón, que señaló lo siguiente: la lucha de Nilita a favor de la libertad, la justicia, la disidencia y contra el hostigamiento oficial repercute en Puerto Rico e internacionalmente. Es así que en 1976, desde España, la revista Índice le da reconocimiento a su labor cultural y literaria. El Colegio de Abogados de Puerto Rico le dedica los actos de conmemoración en su 140 aniversario. En 1980, la Universidad de Puerto Rico le confiere un doctorado honoris causa y la Cámara de Representantes de Puerto Rico le rinde reconocimiento público en 1989. Esto lo escribe en el compromiso social de Nilita Vientos Gastón y la represión política en Puerto Rico. Bueno, le doy las gracias por escucharme. Son muchas las cosas que deben investigarse sobre Nilita Vientos Gastón. Yo recibí la noticia de que pronto este año se iba a trabajar la casa. Y que se iba a poner de nuevo, se iba a abrir nuevamente al público para investigaciones. Así que estemos pendientes de eso. Mi admiración por Nilita y agradecida de la presencia de todos ustedes. Pero ahora quisiera escuchar sus comentarios y sus comentarios y preguntas si las hay y si las puedo responder. ¿Algún comentario, Chuco, que quieras decir tú? Muy, ¿Conociste a Anita? ¿Tú la conoces? muchísimas, muchísimas gracias a la doctora Carmen Centeno Añezes por su magnífica presentación en volvernos a traer a esta magnífica figura de la cultura en general puertorriqueña. Ahora quisiera dejarlos con la compañera Magaly Cintrón Boller para la sesión de preguntas y comentarios. Recuerden que pueden hacer sus preguntas, comentarios en el espacio del chat para recogerlas y transmitirlas a la profesora. Y también pueden alzar su manito para hablar directamente con la profesora. Y esa, pues, Magaly, así a los turnos correspondientes. Profesora, muchísimas gracias. Pasamos a la sesión de preguntas y comentarios. Magaly. Muchas gracias, Josué. Primero, la felicitación a la doctora Centeno Añezes por su excelente presentación. Como nos ha sucedido tantas veces a algunos de nosotros, ¿verdad? Ha sido aleccionador. ¿Vale? No, uno ha escuchado hablar cosas sueltas acerca de muchas figuras, entre ellas de Nilita, Vientos Gastón, pero pues evidentemente es alguien importante en la historia del país. Pues no se estudia, no sé ahora, ¿verdad? Porque yo salí de la universidad hace muchos años, pero por lo menos cuando yo estudié, puede que lo hayan mencionado en algún lugar, pero en alguna clase, pero más allá de eso, no. Comienzo entonces con algún comentario que hay aquí tomado de Facebook. Primero, Luz Nereida Lebrón. Comenta que es una ponencia muy interesante. Alguien de nombre también en Facebook, mentora Melba de Ayala, le da las gracias a la doctora Centeno Añezes por una ponencia necesaria. Aquí tengo también a Jorge Rovira Álvarez, que dice que es una excelente presentación y que está agradecido por la invitación y la oportunidad. Vamos con lo próximo, que es una pregunta. ¿Qué nos puede, la fórmula Josué Camaño, del Centro de Investigaciones Históricas, qué nos puede decir acerca de la gestión de Nilita en el Ateneo de Puerto, en el Ateneo puertorriqueño? Bueno, Nilita se integra al Ateneo en el año 1946 y lo primero que se encuentra ella a los 2 años es que al haberse decretado la ley de la mordaza, pues
se opone a ella, entonces crea una serie de actividades de discusión de la ley de la mordaza. Esa es una de las primeras cosas que hace. Estar en contra de la censura. La ley de la mordaza, según Escarano, se hizo para perseguir a los nacionalistas, a los socialistas, comunistas, a todo tipo de disidentes. Y ella tiene la valentía de oponerse, inclusive de favorecer que se diera una película que tenía que ver con el socialismo, y algunos se opusieron en el mismo Ateneo, o sea, que libró batallas dentro del Ateneo también. Nilita hizo cosas muy diversas, y hay un libro de Jesús Manuel Hernández, a quien felicito, dedicado al Ateneo de Puerto Rico y a la gestión de Nilita. Pero yo diría que hace falta todavía investigar más esa labor. Entre otras cosas, además de las políticas, de su política que siempre fue puertorriqueñista, pero abierta a la disidencia y abierta a la pluralidad de voces. Vuelvo a recalcar, no creo en la visión de una Nilita estridente, sino de una Nilita ponderada y armoniosa. Lo que pasa es que a veces hay que ser fuerte para ser ponderado y armonioso. Pues una otra de las cosas que le interesaba mucho a Nilita era precisamente el teatro. Y ella, entiendo yo, que fundó el Teatro Experimental en el Ateneo, entre otras labores. Habría que revisar las actas del Ateneo durante su época para ver todas las actividades que hizo. De hecho, yo solicité revisarlas, pero no pude asistir porque me enfermé. No pude ir al Ateneo a revisarlas precisamente por eso. Pero habría que hablar de muchas cosas, entre ellas de concursos, de conferencias diversas. Pero a Nilita le hicieron carpeta en los años 50, precisamente por eso. Y en el 61 es sacada del Ateneo. Y no quisiera hablar demasiado de eso porque no conozco con profundidad todos los detalles y he visto textos contradictorios. Por un lado, que algunas personas la sacaron, pero por otro lado he visto que esas mismas personas la han alabado. Y para poder entender eso tendría que pasar más tiempo. Pero definitivamente que también otra cosa que ella hizo fue pasar cine en el propio Ateneo. Pasar cine en el propio Ateneo. Continuar las labores del Ateneo enriqueció la vida del Ateneo profundamente, profundamente, intelectualmente, porque le abrió las puertas a sectores que tal vez no estaban en el Ateneo, que no estaban en el Ateneo, a la disidencia, sobre todo protegió a la disidencia. A ella le gustaba la pluralidad de ideas. Además, recordemos que Nilita fue fundadora del Pen Club de Puerto Rico, y que también trabajó derechos humanos, algo muy importante porque los derechos humanos son de todos, implican también tener una personalidad balanceada, balanceada, que le preste atención, y como abogada que era, pues sabía que uno tiene que prestarle atención a todas las partes involucradas. Pero para estudiar la labor del Ateneo, definitivamente hay que recurrir a las actas. Y al libro de Jesús Manuel Hernández, aunque él estudia muchas cosas muy bien, habla del teatro, habla de las actividades que fueron proscritas y habla de que Nilita, y ella escribió también sobre eso, de cómo fue sacada del Ateneo. Cómo fue sacada del Ateneo. Yo diría que la más importante contribución fue atender la diversidad y la pluralidad ideológica en el Ateneo, la pervivencia de esa pluralidad ideológica, como defensora de derechos humanos que era. Me identifico un poco con ella porque me gustan mucho los derechos humanos y he escrito en el periódico sobre derechos humanos, perdonen que lo diga, pero sobre todo de los jóvenes y de los niños y de los confinados, de esos tres. Muchas ¿Alguna gracias. Ah, muchas gracias, doctora Centeno Añezes. Josué, ¿tú deseas reaccionar a algo de lo que ha dicho la doctora Centeno? Sí, brevemente, qué bueno escucharla, doctora Centeno. Sí, a mí siempre me ha interesado la figura de Nilita, pero obviamente no por toda su gran gesta
cultural, sino específicamente por la labor realizada dentro del Ateneo y en particular su vínculo con una persona grande de la historiografía puertorriqueña, doña Isabel Gutiérrez del Arroyo. Y básicamente porque pues, estudio un poco la figura de doña Isabel, específicamente lo que tiene que ver con sus grandes aportaciones al estudio de la historiografía puertorriqueña. Y pues eso me llevó al Ateneo. Habida cuenta de que Nilita le abrió las puertas del Ateneo para que fuese en ese espacio donde por primera vez ella presentase sus avances en torno a sus investigaciones sobre nuestra historiografía, ¿verdad? Cuando por primera vez se comienza a investigar la historiografía puertorriqueña, aparte de ese otro espacio que don Isabel va a tener en Tudo de Cultura también para unas conferencias. Por eso le preguntaba, ¿verdad? Porque en la documentación que he examinado, pues salía a relucir, aparte de toda su gran labor, la de Nilita, esos problemas internos que ella tuvo que confrontar dentro del Ateneo, que como usted acaba de decir ahora mismo, llevan a su salida del Ateneo en determinado momento. Y yo creo que esa parte, ¿verdad? De su labor en Ateneo hace falta investigarla mucho más, porque si bien es cierto que el libro de Jesús, el que usted mencionó, aborda pues, algunos aspectos de esa labor, pues el libro es mucho más amplio, ¿verdad? Es la tesis doctoral, que es donde él recoge la vida y obra de Nilita y luego es publicada. De hecho, es una tesis muy buena del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, eventualmente pues publicada. Pero hay que profundizar más, a mi modo de ver, en esa parte del Ateneo, porque es un Ateneo puertorriqueño, una sede para la difusión de la cultura puertorriqueña y desde ahí se impulsan ciertos proyectos para no solamente avanzar en el desarrollo de la cultura puertorriqueña, sino también para defender la misma cultura puertorriqueña, como usted ya dijo, ¿verdad? Y otros proyectos de ley que se van a comenzar a gestar desde ahí para el idioma español, entre otras cosas, ¿verdad? Que ella comienza a reclamar desde ese espacio, ¿verdad? El espacio es una gran trinchera para Nilita, precisamente, y toda su labor y otras personas que ella les va a abrir las puertas durante su presidencia para adelantar ciertas causas culturales. Y yo creo que hace falta mucho más en esa línea. Yo me tomé la libertad en estos momentos, y quizás Magali lo iba a mencionar más adelante, de colocarles en el chat del Zoom los enlaces que llevan a la colección documental de Nilita Vientos Gastón. Hace aproximadamente unas 2 semanas se hizo pública la digitalización de toda su correspondencia, tanto la de ella como la correspondencia de la revista Asomante. Y ahí le puse los dos enlaces para todas aquellas personas que quieran leer directamente la correspondencia de Nilita con un montón de personalidades, tanto de Puerto Rico como del extranjero, sobre un sinnúmero de temas habidos y por haber, pues ahí tienen disponible esa colección de acceso libre y también pues la de la revista Asomante, la correspondencia. Así que nada, estoy de acuerdo con la profesora, hace falta mucha investigación todavía para algunas áreas específicas de la labor de Nilita Vientos Gastón. Y ahora que con la documentación pues disponible en las redes, pues extiendo la invitación de la misma profesora Centeno a que se siga investigando. Creo que ahora no hay excusa, ¿verdad? Habiendo eso en línea. Gracias, profesora Centeno, por su respuesta. Pues una mañana muy feliz esta para mí, porque estamos aquí los que queremos nuestra cultura puertorriqueña. Parece que Chubu quiere decir algo. Sí, adelante, doctor Ángel Quintero, catedrático jubilado de nuestra unidad. Encienda el micrófono, por favor, profesor. Ya, Ahora, sí. adelante. Bueno, de nada, primero que se añade esta conferencia a toda una serie, a una labor excelente que está haciendo Carmen desde hace tiempo, ¿no? Ella ha hecho grandes contribuciones al conocimiento de la intelectualidad y a mí me toca en particular lo que ella ha hecho con la intelectualidad obrera, ¿verdad? Que es muy poco conocida también, pero además, hay con respecto a la intelectualidad en general. Solamente un comentario para que ella no, ¿verdad? No reaccione, y es acercarse a una figura como Nilita, que es acercarse, claro, a un tipo de disidencia. Pero un tipo de disidencia que estudia muy bien Arcadio Díaz Quiñones en ese ensayo que precisamente llama Los años sin nombre, porque en referencia a la revista Sin Nombre. Y es una disidencia que
que contrario a la denuncia, a la mera denuncia, es una disidencia que está muy vinculada a proyectos, ¿verdad? Pues hay una insatisfacción con la danza, pues Hilda Navarra pues hace con una serie de, ¿verdad?, de grandes bailarines, pues hace histriones. Hay una disidencia con la editorial, las editoriales, y ahí Carmen Rivera Escoa pues hace Huracán. Hay una gran disidencia con los estudios históricos, pues un grupo de nosotros, del sociológico, pues forma Cerep. Hay una, y Nilita también, ¿no? Pues la botan de asomante, qué sé yo, pues ella no se queda ahí, ¿verdad? Criticando esa acción, sino que inmediatamente pues funda Sin Nombre, ¿no? O sea, que fue una hacedora, y quería pues que ella, que, ¿verdad?, Carmen, que está envuelta, y me encantó eso que tú enfatizas, de que hace tanta falta más, mucho más investigación, ¿verdad?, de figuras como esa, ¿verdad? Pero a base de todo lo que tú has visto hasta ahora, ¿qué comentario tienes a este comentario mío? ¿Qué comentario, perdona? Eso de Nilita como una hacedora, como dentro de ese contexto de los años sin nombre, donde hay tantos proyectos Bueno, es haciéndose, que los digamos. años sin nombre también coinciden con toda esa labor de Cerep, ¿verdad? Sí, Está por eso, sí. ligado a Cerep. Yo vi que la revista publicó los años sin nombre, no solamente trabajo de Cerep. Por ejemplo, el tuyo premiado sobre los tabaqueros, que es un trabajo muy importante que sienta las bases de la nueva historiografía, pero también publicó autores del boom latinoamericano. O sea, que Sí. hizo varias cosas a la vez en esa revista. Claro. Construir esa red de intelectuales, apoyar a los de aquí, y de hecho apoyó tanto a los de aquí que, por ejemplo, de José Luis González, José Luis González publicó muchísimos cuentos en Asomante. Hubo autores como René Márquez, José Luis González, que publicaron directamente en estas revistas y luego publicaron aparte como libro. Entonces, una de las cosas que yo también noté es que Nilita, de la parte de las tertulias de Lilita, pues yo tengo que decir que no estuve enterada porque estuve estudiando mucho durante esos años y estaba muy, tenía a mi padre enfermo y no pude escuchar a Lilita en una conferencia ni asistir a su casa como alguna gente muy joven hizo, lamentablemente. Pero la cuestión es que yo entiendo que Nilita vivía entregada a ese trabajo y que, por ejemplo, en Sin Nombre, una de las cosas que hizo y se demuestra mediante los anuncios que tiene, yo comparé los anuncios de Asomante versus los anuncios de Sin Nombre. En Asomante tiene anuncios de distintas casas editoriales latinoamericanas, de Argentina, de España, de Costa Rica, de revistas importantes de otras partes del mundo latinoamericano. Es decir, que ya hizo unas relaciones muy grandes para Estados Unidos y yo creo que todo intelectual tiene el deber de alguna forma, todo intelectual puertorriqueño que se oponga al colonialismo, que se oponga a las políticas neoliberales, que se oponga a la, a la al castigo para la disidencia política o para la disidencia religiosa, o por la disidencia de la que sea, tiene el deber de hacer relaciones para Puerto Rico. Tal vez estoy pensando en Edward Said, que a quien tanto cita Arcadio, es que Nilita fue precursora del pensamiento de Said, si venimos a ver como lo han sido otros intelectuales puertorriqueños. Quiero decir del pensamiento poscolonial, del pensamiento poscolonial y del pensamiento decolonial, definitivamente. ¿Cuánto hizo Nilita? Pues todavía hay una cronología, pero no es lo suficientemente amplia en el libro Los Pasos de Nilita, que está aquí, están viendo el libro de Luis Níguez Falcón,
Claro, Luis de Falcón hizo tantas cosas, dirigir la casa y mandar a digitalizar la correspondencia de Nilita. Él fue el autor de eso. Y no solo, o sea, escribió varios libros relacionados con Nilita, también este otro, que son las 12 conferencias. No todas son de Nilita, pero es un homenaje a ella. Aquí aparecen las de él sobre la represión política, la de Mara Negrón y la de Silvia Álvarez Curbelo, Dama con Sombrero. Definitivamente, Nilita fue una mujer extraordinaria porque, pero también Nilita vivía para eso. Nilita vivía para eso y pues hizo de su vida una, o sea, una carrera dedicada a la cultura puertorriqueña. Algunos llamarían, desde un punto de vista religioso, una especie de sacerdocio o una especie de vida religiosa, pero es una vida secular porque Nilita no era religiosa para nada. Pero ¿qué importancia tiene? Si lo importante es sencillamente tener una visión ética y transformadora del ser humano. Eso es lo que me parece a mí. Bueno, ¿algún otro comentario? No, yo creo que no te he respondido por completo porque Está bien. necesitaría estudiar más las actividades de Nilita y espero que cuando se abra la casa, Nilita Vientos Gastón pueda tener acceso a la documentación de ella. Muchas gracias a ambos. Ha solicitado un turno el doctor José Rigao para dirigirse a la ponente. Adelante, doctor Rigao. Doctor Rigao. Sí, muchísimas gracias, doctora Centeno, por una conferencia tan interesante y los comentarios del doctor Quintero. Yo era adolescente cuando Nilita estaba en esa época de los años 50 y 60 que usted ha mencionado, pero no había que estar en la órbita académica para conocer a Nilita porque era una intelectual pública. Y luego, entre su presencia que llamaba la atención, y estoy seguro que a propósito, por la manera de vestir, y me llamó, lo recuerdo por el comentario de que como la comparó con la Capetillo, porque Nilita también usaba pantalones en el Teatro Universidad. En otras actividades, en una época en que aquello no era común. Uno de los intereses de Nilita que no salió, y yo le digo Nilita porque todo el mundo le decía Nilita, Claro. uno de los intereses de Nilita que no mencionó, pero que como intelectual amplia que era, incluía, era el cine. Nilita, recuerdo que participaba en un programa de televisión con Luis Trelles y alguien más, y daban una crítica semanal de cine. Y la recuerdo a ella en el anfiteatro de estudios generales de entonces, el actual Julia de Burgos, que había un círculo de cine que presentaba películas de que era difícil conseguirlas. No es como ahora que uno pone YouTube y encuentra casi cualquier cosa. Y pusieron del famoso director D.W. Griffith, The Birth of a Nation, El Nacimiento de una Nación, que es una película silente americana en la que se glorifica el Ku Klux Klan. Y al final de la película, Nilita, sin tener que estar hablando particularmente con nadie, pero nos dejó saber su opinión, porque dijo que aquello no era el nacimiento de una nación, era la muerte de una nación. Lo que la película representaba. Así que tenía esa proyección pública inmediata con la gente que estuviera alrededor de ella, aunque no la conocieran, y también porque salía por televisión y tenía este interés en otras artes. Muchas gracias. Ah, muchas gracias, profesor Rigao. Yo soy amante del cine, pero la verdad es que no leí un artículo sobre Nilita y el cine. Sí leí algunas reseñas de cine que ella hizo, que aparecen en Índice Cultural, pero me parece que con ese trabajo de la universidad ella fue precursora entonces de algo en lo que yo participé y que participamos muchos, que fue
una programación de la Oficina de Cultura de la Universidad de Puerto Rico, que fue precisamente presentar semanalmente una película, las películas de Bergman, las películas de italianas de Fellini, etcétera. Y aquello fue como un curso gratuito, por lo menos por 2 años. Yo participé por 2 años en esa actividad de la Universidad de Puerto Rico. Me parece que entonces Enilita fue precursora de ese tipo de actividad, definitivamente. Muchas gracias. Me gustaría leer más sobre qué cosas hizo ella con respecto al cine. Muchas gracias al doctor Rigao y a la doctora Centeno. Continuamos con los comentarios en el chat. Dice Nancy Santiago, recuerdo a Nilita cuando estudiaba en la UPR. Tenía una figura imponente y elegante al punto que a pesar de su estatura física, tenía una estatura enorme desde nuestros ojos de estudiantes. Lo próximo lo menciona alguien de Facebook de nombre Melba de Ayala. Dice, importante destacar que el compromiso y la militancia política de Nilita Vientos fueron reconocidos abiertamente por los escritores del Boom y surge en un libro reciente sobre las cartas realizadas por estos escritores. Continuamos acá. Rosanelia agradece la invitación a la presentación tan interesante sobre una figura femenina tan envuelta en la cultura de Puerto Rico. Acá lo que hay son felicitaciones por la excelente presentación. En la misma Melba señala que Melba Ayala, que ese foro de cine era los martes en la noche. O sea, sí, es una alusión a algo de lo que se ha dicho aquí sobre el cine, precisamente. No quedan preguntas ni comentarios en el chat. Como es costumbre, damos la oportunidad a que alguna persona del público que desee dirigirse a la ponente con una pregunta o un comentario lo haga. Este es el momento, así como lo hizo ya el doctor Rigao y el doctor Quintero. ¿Hay alguien en el público que desee, en el público de Zoom, por supuesto, alguien que desee formular una pregunta o un comentario? Este es el momento. Buenos días, Nancy Santiago Capetillo aquí, para agradecer a la doctora Centeno Añese que ha hecho una presentación muy, muy exhaustiva y sobre todo al centro por estas conferencias que tanto nos ayudan a los historiadores y al público en general que puede tener acceso a ellas. Esta es una serie de conferencias que nos ayudan de una manera increíble porque nos abren puertas y nos permiten tener acceso a cosas que de otra manera no la tendríamos. Muchas gracias. Gracias a usted y ahora que ha abierto la cámara, la reconozco, se trata de la doctora Nancy Santiago. Tenía la duda, porque los nombres se repiten, ella muy vinculada a la Fundación Felisa Rincón de Gautier, de ahí nos conocemos. Gracias por acompañarnos hoy, doctora Santiago. Gracias a ustedes, muchas, muchas gracias. Gracias. Bueno, una última oportunidad para alguien más que quiera abrir el micrófono y dirigirse a la doctora Centeno Añezes. Vamos a esperar unos segundos a ver si alguien dice yo. Bueno, pues no quedan más preguntas ni comentarios. Vamos a dar por finalizada esta sección. Antes de agradecerle una vez más a la doctora Carmen Centeno Añezes su participación, su presentación y luego, ¿verdad?, sus respuestas en esta sección, así como a las personas que participaron a través del chat
desde Facebook y desde Zoom y a los que se dirigieron a través del micrófono. Damos por finalizada la sección y pasamos con el compañero Josué Camaño para el cierre de la actividad. Adelante, Josué. Me gustaría dar las gracias, quería dar las gracias y me siento muy honrada de que el centro me haya invitado definitivamente y agradecida de este día de luz con ustedes. Muchísimas gracias, doctora Centeno. Precisamente la iba a invitar a que dijera unas últimas palabras, más allá del agradecimiento, si quería cerrar con algo sobre Nilita o cualquier cosa. Bueno, quiero recordar a Anilita como una mujer que sabía trabajar con mucha gente diversa, que admitía a distintas personas en su casa y que trabajó por el respeto, la pluralidad de ideas y de formas de ser. En nombre de los derechos humanos, yo también apoyo. Muchísimas gracias, profesor, muchísimas gracias. Y a todos, muchísimas gracias. Un abrazo cálido. Muchísimas gracias de nuevo de parte del Centro de Investigaciones Históricas, el Departamento de Historia, la Facultad de Humanidades, la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, a la doctora Carmen Centeno Añezes por haber aceptado nuestra invitación a participar de este ciclo de actividades en conmemoración precisamente del Día Internacional de la Mujer. Este ciclo lleva por título La participación de la mujer en la construcción de la historia puertorriqueña. El ciclo continúa. El próximo viernes, 16 de febrero, 11 de la mañana, tendremos con nosotros a la profesora Marta Pérez López y a la doctora María de los Milagros Pérez Toro, cofundadoras de la Casa Yaucana, Taller de Investigación y Desarrollo Cultural, y nos estarán hablando acerca de Loaiza Cordero del Rosario, una mujer de avanzada. Esto es el próximo viernes, 16 de febrero, 11 de la mañana. Nuestro agradecimiento también a todas las personas que nos han conectado a través de la aplicación Zoom. Que están todos aquí con nosotros. Nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que nos han escuchado a través de la red social Facebook Live del Centro de Investigaciones Históricas y, por supuesto, a las más de 76 organizaciones, instituciones académicas y culturales que han retransmitido esta actividad, tanto en Puerto Rico, el Caribe, América Latina, Estados Unidos y Puerto Rico. Nuestro agradecimiento, como siempre, por apoyar toda la labor académica y cultural del Centro de Investigaciones Históricas. Sin más, profesora, muchísimas gracias nuevamente por haber Gracias a estado con usted. nosotros y muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Los esperamos la próxima semana en nuestro ciclo de actividades, viernes 16 de febrero, 11 de la mañana, a través de Zoom y la red social Facebook Live. Hasta luego y muchísimas gracias nuevamente. Con esto doy por finalizada la retransmisión en el Facebook Live y